Bueno, muy buenas tardes eh, amigos y amigas, bienvenidos a este, a este debate. Eh, buenas tardes también a toda la gente que nos está siguiendo en streaming, en nuestro canal de, de YouTube. Vamos a hablar esta tarde de la, de la geopolítica del hambre y para mí es un auténtico honor y estoy seguro de que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho tener a dos personas, a dos invitados como los que tenemos hoy con nosotros. ¿no? Tenemos ...a Mónica García Prieto... ...que es eh, periodista con una larguísima experiencia... ...que acaba de volver de Ucrania... Y, ...y tiene muchas cosas interesantes... ...que contarnos en torno a este asunto... ...en torno a cómo afecta a la guerra de Ucrania... ...al suministro de, de cereales, especialmente de trigo... Eh, ...a todos los países y las consecuencias que eso... Eh, ...puede tener especialmente en los países... En, ...sobre todo en algunos eh, países árabes... ...especialmente afectados... Eh, Mónica, como os decía, acaba de, de volver de Ucrania, pero tiene una larguísima experiencia como periodista y especialmente cubriendo eh, conflictos. Estuvo en la guerra de Chechenia, cubrió también la invasión estadounidense de Irak, las ofensivas israelíes sobre la franja de Gaza, la guerra entre Israel y Líbano de 2006, la guerra en Siria, en fin, eh, tiene también eh, distintos libros publicados, particularmente... ...junto a Javier Espinosa, Siria, el país de las almas rotas... ...y la semilla del odio de la invasión de Irak al surgimiento del ISIS. Y además eh, tiene una trayectoria que ha sido reconocida con, con premios eh, muy importantes... ...como el Darío D'Angelo en 2005, el José María Porquet de Periodismo Digital en 2011... ...el premio José Couso de Libertad de Prensa en 2013, el premio Julio Anguita Parrado en 2016... ...y el Cirilo Rodríguez en 2017, casi Habría que presentarte, Mónica, diciéndote los premios que no tienes. <laughs> bueno, bienvenida y muchas gracias por estar esta tarde aquí. Muchísimas con nosotros. gracias a vosotros por la invitación. Y tenemos también a José Esquinas, que es un auténtico sabio de los temas del hambre, un sabio, yo diría, internacional. Ha trabajado, además de ser doctor en, en ingeniería agrónoma, eh, ha sido durante muchísimos años ha trabajado en la, en la FAO, ha sido presidente del comité de la FAO sobre ética en la alimentación y la agricultura y se ha ocupado de temas muy interesantes de algunos de ellos nos contará ahora despacio como los recursos genéticos, biodiversidad agrícola, cooperación internacional, contaminación del medio ambiente y la volatilidad de los precios de los alimentos. Y pues él, eh, desde este ángulo de su preocupación y su investigación de tantas décadas sobre, sobre el hambre, pues nos va a, a ofrecer esa visión del de problema de la, de la escasez de, de cereales y, particularmente, en relación con la guerra de Ucrania y con los países árabes. Lo que os proponemos a todos y lo que os proponemos a vosotros es eh, que ellos van a hacer cada uno de ellos una intervención inicial para contextualizar el problema, cada uno desde su ángulo, que son dos ángulos, como veis, muy complementarios, y después ya eh, pasamos a generar un debate tanto entre vosotros mismos como con el público. También los que nos seguís a través de YouTube nos podéis mandar eh, preguntas a través de este canal para que yo se las formule a ellos. Y pues nada, ya sin más preámbulos, empezamos. Eh, no sé si quieres empezar tú, Mónica, por, por contextualizar sí. el asunto de la guerra. Sí, bueno, ante todo, eh, gracias por venir y gracias a, a la Casa Árabe por la invitación. Es siempre un placer estar en esta casa y hablando de temas tan importantes, además, como la geoestrategia de, del hambre. Eh, como comentaba Irene, regresé de, Urani, de, de Ucrania hace diez días, después de tres semanas cubriendo los principales frentes y hablando con muchos de los actores. Y de todas las decenas de entrevistas que realicé, hubo una frase que me caló muy hondo. La pronunció Yuri Bolchenko, que es el director del Especial Pediátrico Regional de Zaporilla, que es el lugar donde llegan los niños del principal foco de bombardeos rusos, la ciudad de Mariupol. Y están estos niños destrozados por las bombas. Hablábamos de su decepción con Occidente, y él mencionó específicamente su odio, dijo, a un bloque político capaz de librar guerras con su ex enemigo ruso en territorio ucraniano. Y hubo una frase que me llegó al alma, dejen de usarnos para sus guerras y dejen de enviarnos a mantas como ayuda humanitaria porque solo nos sirven para tapar a nuestros muertos. Y yo, que recordaba con mucho orgullo mi conversación con varios amigos justo antes de irme a Ucrania, que habían comprado mantas nuevas para enviarlas precisamente al principio de la invasión, callé y asentí, porque entiendo la frustración que implica esperar una muerte anunciada, porque nadie está dispuesto a actuar para defender a quien está a punto de ser ejecutado. Pero en este caso no solo nos debería importar lo que pasa en Ucrania por las vidas de los ucranianos, sino por las vidas en riesgo de personas en todo el planeta a causa del delirio imperialista de Vladimir Putin. Ucrania lleva siglos pagando muy cara su situación geoestratégica, convertida en muro de contención entre Rusia y Europa. Y eso ha alimentado un resentimiento de la población ucraniana hacia la rusa, considerada prima hermana, dado que han formado parte de los mismos imperios a lo largo de la historia que solo se ha incrementado de forma exponencial desde 2014, desde que comenzó esta invasión. Rusia siempre trató con desdén a Ucrania, un pueblo explotado por los recursos, y eso explica las hambrunas que padecieron los ucranianos y los bielorrusos y los kazajos y los norcaucásicos, muy especialmente entre los años 20 y 40 del siglo XX, cuando Rusia ya empleaba el trigo o el grano, como, o, o esa forma de, de, en cierta forma el hambre, como forma de hacer política, al tiempo que sometía a los pueblos. A lo largo del siglo XIX y a principios del XX, Ucrania era conocida como el granero de Europa. Eso seguro que os suena que lo habéis oído. Luego sería el granero de la Unión Soviética. Su topografía ayudaba a cultivar grano y el principal empleo de los ucranianos era precisamente el cuidado del campo, al que se dedicaba el 80% de la población. Los ucranianos se habían declarado independientes en 1918, pero bueno, lenin mandó al Ejército Rojo... En, eh, en aquella época, en aquellos años, para reconquistarla por la fuerza de destruir su identidad cultural. Y con la absorción de Ucrania por parte de la Unión Soviética, ya hablamos del año 22, las cosas cambiaron a peor para los ucranianos. Cuando Stalin subió al poder, tras la muerte de Lenin, aplicó, y sonará no también, un plan quinquenal de industrialización que pretendía ser financiado con la exportación de trigo ucraniano, entre otras cosas. Y para eso aplicó una agresiva política de colectivización sobre toda Ucrania, sobre Kazajstán y sobre el norte del Cáucaso, aparte del resto del territorio soviético, que obligaba al campesinado a convertirse en proletario, dejando en manos bolcheviques la gestión de terrenos de cultivo para redistribuir los frutos de la Unión Soviética y exportar esos excedentes. El caso es que los antiguos propietarios de cultivos fueron deportados, arrestados u obligados a trabajar en tierras colectivas en jornadas de hasta 14 horas diarias y cualquier sospechoso de ocultar comida era ejecutado. A los agricultores y propietarios de pequeños cultivos llamados kulaks se les confiscaron las reservas de grano, incluso las semillas de siembra, las, las semillas destinadas a mantener el cultivo del año siguiente, condenando así a familias y pueblos enteros a la inanición. Las estimaciones varían, pero se calcula que entre los años 32 y 33, cuando a la campaña de desculaquización se sumaron las malas cosechas, un 15% de la población ucraniana, unos 4 millones de personas, murieron de hambre. En todo el territorio soviético fueron entre 10 y 12 millones de muertos y son estimaciones siempre revisables. Y el hambre no hay que olvidar que enloquece a los seres humanos. No han pasado ni 100 años desde que esa necesidad extrema obligar a algunos ucranianos a recurrir al canibalismo y a la antropofagia, como demuestran los escritos de la época dirigidos por las autoridades regionales al régimen bolchevique. Os voy a leer un extracto de uno que leí hace poco en un libro y también me quedó bastante impactada. En las aldeas afectadas por el canibalismo, cada día que pasa se consolida aún más entre la gente la idea de que consumir carne humana es algo aceptable, una opinión especialmente difundida entre famélicos y niños. Del 9 de enero al 12 de marzo, en la región de Kiev nos hemos encontrado con 69 casos de canibalismo y 54 de antropofagia. Pero como resulta obvio, esas cifras están por, debajos, por debajo de la realidad, ya que nuestros servicios no logran registrar todos los casos. Las hambrunas, fruto de la política de colectivización y las malas cosechas, afectaron y se cobraron vidas en toda la ex Unión Soviética, pero se ensañaron tanto en Ucrania que allí el fenómeno tiene un nombre propio. Se llamó el golo de amor, muerte por inanición. <coughs> para muchos historiadores el objetivo final era someter el independentismo y la identidad misma ucraniana. por eso hay muchos que hablan de genocidio por inanición y de hecho es una campaña que se mantiene en, el, en las naciones unidas. se, se exige por parte de, la, de las autoridades ucranianas reconocer la categoría de genocidio aquellos hechos que estamos hablando. pero los terrenos los cultivos y una población sacrificada y trabajadora seguían allí. Mermada armada por las purgas, pero seguía allí. Y eso explica la resurrección ucraniana del campo tras la caída de la Unión Soviética y de su propia independencia en 1991. Ucrania volvió a convertirse en el granero de Europa, hasta ser un agente indispensable para toda la alimentación mundial. De hecho, junto a Rusia, es considerado el granero del mundo, ya que los dos países suministran alrededor del 30% de las necesidades mundiales de granos. Durante años, Rusia y Ucrania se han contado entre los mayores exportadores de trigo, de maíz, de cebada, de colza y de girasol. Desde que invadir a Ucrania, las sanciones han obligado a Rusia a reducir drásticamente las exportaciones de trigo. Ucrania, por su lado, ya no puede exportar nada porque ha sido aislada físicamente. Rusia ha bloqueado el Mar Negro para las exportaciones navales y Ucrania carece de suficientes vagones de tren para transportar alimentos por tierra. A eso se suma que, según las Naciones Unidas, el 30% de las tierras de cultivo están o podrían estar en zona de guerra a medida que vayan avanzando los frentes y que su gobierno conserva las existencias actuales para garantizar el suministro de su propia población en estos tiempos de guerra. La agricultura, la agricultura perdón, se ha derrumbado especialmente en el norte del país, donde muchos cultivos han sido abandonados a causa de los bombardeos y de todos los derivados de la guerra. Los agricultores ya no pueden llegar a los campos, o muchos de ellos no pueden llegar a los campos. Hay escasez de fertilizantes, que también son exportados en su mayoría desde Rusia y Bielorrusia, y de combustible. Y además, muchos agricultores huyen a otras partes del país para huir de los bombardeos o son reclutados por el ejército. O simplemente no pueden acudir a los campos, porque como me explicaron en Ucrania e incluso me enseñaron fotografías, muchas fotografías que lo documentaban, los rusos están minando campos de cultivo, poniendo en entredicho la subsistencia de los ucranianos, en lo que parece una nueva estrategia para doblegarles, como hace 90 años mediante el hambre. No sé si es un fenómeno extendido a todo el país, pero he visto decenas de fotos que lo testiguan. Y claro, no hay que perder de vista también los asedios militares contra poblaciones rusas, muy en especial contra Mariupol. Se trata de cercos medievales que están llevando a la población a una hambruna que resucita todo este fantasma del pasado del que hablábamos. Hace dos siglos, hace incluso un siglo, la guerra de Ucrania habría afectado solamente a su zona de influencia geográfica, pero hoy en día afecta a todo el mundo, porque ya no hay países soberanos en recursos. Y de esto seguro que el profesor Esquinas nos va a hablar muchísimo más. La globalización ha cambiado la ecuación por completo y eso es lo que hace de Ucrania una guerra diferente que nos debería preocupar mucho a todos. Si el granero del mundo no exporta, los países que dependen de él están abocados al hambre. Y el hambre y la guerra van de la mano. La guerra provoca hambre, sí, pero el hambre también provoca revoluciones que, como bien vimos durante las revoluciones árabes, generan guerras y alimentan intereses perpetuándose en el tiempo. Es difícil saber si el presidente ruso contaba con todas estas ramificaciones de la invasión cuando lanzó sus tropas el 24 de febrero. Es comprensible o es de suponer que su objetivo era debilitar a la OTAN, a la Unión Europea, a Estados Unidos, que en este momento se desmorona obviamente como imperio. Pero bueno, China no está dispuesta a involucrarse porque esta no es su guerra y porque el gigante chino saca ventaja de las vulnerabilidades de los demás. Pero desde la, desde la perspectiva geoestratégica, el momento de la guerra y el calado de sus ramificaciones en el mundo, en este mundo globalizado, son temibles. El mundo está débil económicamente tras la pandemia que ha paralizado la producción, la industria, el transporte, que agravó la crisis de suministros basada en esa vieja tradición humana de esquilmar el planeta Tierra. Y Occidente está en un momento de máxima debilidad. Putin buscaba explotar esa debilidad, pero la invasión debilita a todo el mundo. Por poner un ejemplo, los cultivos mundiales, como decíamos, dependen del uso de fertilizantes. El 15% de los fertilizantes que se emplean actualmente provienen de Rusia. Moscú decidió el mes pasado cesar las exportaciones de fertilizantes y a principios de marzo los productores europeos anunciaron que estaban reduciendo o deteniendo incluso la producción debido al aumento de los precios de la energía, dado que muchos de estos fertilizantes están hechos a base de, de, de recursos como el gas natural, otro de los productos estrellas de la importación rusa, por cierto. Con la guerra, Putin aspira no solo a debilitar a Ucrania, sino a todo el modelo político y económico que representa Occidente. Pero esta debilidad en cuanto al hambre se refiere conlleva, como decimos, riesgos mayores. Como explicaba el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, la agencia de Naciones Unidas que alimenta a 125 millones de personas al día, Ucrania solo ha sumado una catástrofe a otra catástrofe, de la cual no existe precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos países, sobre todo los más necesitados, dependen en gran medida del trigo ruso y ucraniano. Los 45 países menos desarrollados del mundo importan al menos un tercio del trigo de Ucrania o Rusia. Y 18 países entre ellos importan más del 50% de estos dos países que hoy en día no pueden exportar. Eso incluye Egipto, incluye Libia, incluye Somalia, incluye Sudán, incluye Yemen. Todos esos países que ya dependen de la ayuda humanitaria y de los suministros de alimentos porque millones de personas sufren hambre de forma masiva son los más vulnerables en este momento. Según la FAO, la Organización para la Alimentación y el Hambre, las restricciones a la exportación de grano han aumentado el precio de los alimentos y piensos en el mercado mundial en un 22%. El presidente del Banco de Desarrollo de África Akingwomi, Adesina, que fue exministro de Agricultura en Nigeria, asegura que desde, el comienzo, desde que comenzó el conflicto el precio del trigo se ha triplicado en África. O sea, se ha incrementado hasta un 50%, el del maíz en un 25%, el de soja en otro 25%. Ucrania suministraba el 31% de todo el maíz que recibía África. Hay países que importan el 90% de los cereales de estas dos naciones, así que a, a salvo que se tomen medidas eh, urgentes, esta guerra va a llevar a una crisis alimenticia en todo el continente africano. Es decir, África está en doble riesgo de hambruna después de la guerra ucraniana. El director del Banco de Desarrollo Africano ya recordaba que el continente había sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia de coronavirus, que había dejado a 26 millones de personas en situación de extrema pobreza, a los que hay que sumar a los más de 465 millones que ya sufren esa condición antes de la pandemia, un 34% de la población africana. Adesina también explicaba que si no se remedia esta situación, las consecuencias serán inestabilidad social y revueltas, es decir, Volvemos a la primavera árabe, al escenario de las revueltas por pan que derivan en posibles o potenciales conflictos armados. Lo mismo ocurre en todo Oriente Próximo. Estamos hablando de Egipto, de Túnez, de Líbano, de Sudán o de Yemen, todos países gravemente endeudados y dependientes de la exportación de grano, que se enfrentan a la posibilidad de racionamiento ante la falta de suministros y a la gravísima especulación de precios de los alimentos. En el caso de Yemen, hablamos de un país que lleva al borde de la hambruna desde la guerra civil y la guerra de proxy que se libra en su territorio desde el 2011. Nadie duda de que las consecuencias van a ser peores, como siempre para los países en desarrollo. Pero como decía un empresario afgano, Estados Unidos cree que solo ha sancionado a Rusia y a sus bancos, pero en realidad ha sancionado a todo el mundo con estas medidas. Y claro, Vladimir Putin cree haber declarado la guerra a la OTAN a través de Ucrania, pero de forma indirecta la va a librar en todo el mundo mediante el hambre. No es una preocupación exclusiva de árabes o de africanos. El secretario general de Naciones Unidas ya había advertido en marzo sobre las consecuencias globales de esta guerra. El granero ucraniano está siendo bombardeado y eso amenaza, dijo, con un huracán de hambre. Por tanto, la guerra de Ucrania tiene que ser percibida como un ataque a las personas y a los países más vulnerables del mundo. Eso implica que ahora empiece una nueva competición entre países para encontrar alimentos. Que va a ser la segunda etapa o la tercera etapa de este conflicto. Armenia, Mongolia, Kazajistán o Eritrea han importado prácticamente todo su trigo de Rusia y de Ucrania y ahora deben encontrar nuevas fuentes de importación, de producción, pero están compitiendo contra competidores mucho más grandes, como Turquía, como Egipto, como Bangladesh o como Irán, que han obtenido más del 60% de su trigo también de estos dos países en, en guerra. Y todos ellos van a tener que pugnar por una oferta, pujar por una oferta aún menor porque se espera que China, que es el mayor productor y consumidor del trigo del mundo, compre mucho más de lo habitual en los mercados mundiales este año. A principios de marzo, China reveló que las graves inundaciones del 2021 habían retrasado la siembra de un tercio de la cosecha de trigo del país. Y ahora la próxima cosecha también parece sombría, lo cual hace muy plausible que China opte por comprar buena parte de la producción mundial condenando a los países con menos recursos al hambre es la consecuencia de la globalización. Según un estudio de la investigación del impacto climático de Potsdam, en 2050 la mitad del planeta dependerá de la producción de otros países para su alimentación, lo que implica un riesgo estratégico que se suma al riesgo que implicaba ya de por sí el cambio climático. Y la única solución pasa por una soberanía alimentaria que desconecte a países, a unos países de otros para evitar que un movimiento sísmico en Ucrania derive en represión de protestas por hambre en medio mundo. Y le paso el testigo al profesor Esquinas para que pueda continuar. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, Irene. Para mí es un honor y un gran placer el estar con vosotros. Te agradezco mucho la invitación a participar en este charla-debate. Yo lo que voy a hacer va a ser completar un poquito lo que ya ha dicho Mónica y poner algunas cifras, quizás, en algunos de los temas. Eh, un poco lo que quiero hacer es compartir en este ratito po, mi experiencia. He estado 30 años trabajando en Naciones Unidas, sobre todo eso me ha permitido visitar unos ciento veintitantos países. Eh, y, y en el fondo, cuando te das cuenta, la base de los problemas, no los problemas, pero sí la base de los problemas, son mucho más comunes de lo que pensamos. Y desde el punto de vista de compartir experiencia, pero sobre todo reflexiones: ¿dónde estamos en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que nos encontremos con un problema como los cambios climáticos, como el COVID, como la guerra ahora? Eh, eh, y, ¿Y cómo se puede salir de ello? Y buscar sobre todo, si tenemos tiempo también en, las, en el debate, que las causas que están provocando todos estos conflictos son comunes. Que de alguna manera hemos roto nuestras relaciones y los equilibrios ecológicos del planeta, y que todo ello está creando unos desequilibrios mucho mayores que los que había antes. Que el problema del cambio climático, que es uno de los efectos de esos cambios, y el problema del COVID, que es consecuencia de que las especies intermedias, que frenaban los miles de coronavirus que hay en las especies silvestres escondidas en el centro de los bosques, y llegan a los humanos porque hemos destruido todas las especies de intermedias, que era como las aduanas o los frenos que tenían para llegar a nosotros. Este tipo de guerras, que es una más entre las guerras por recursos naturales escasos y limitados, hoy más que nunca, estoy hablando del carbón que tiene Ucrania, del trigo como granero del mundo, como tú decías hace un ratito, del aceite de girasol, eh, del petróleo. Es cada vez mucho más fuerte a su vez. Y, y, y de nuevo, esa reducción, esa, ese, ese, esa agresión al planeta reduce unos recursos naturales limitados y perecederos que nos pertenecen o que son, que están aquí para uso y disfrute de esta generación y las que vienen después. Y que sin embargo estamos destruyendo en poquísimas generaciones, olvidando un dicho africano que me encanta del norte de África, que es. El planeta y sus recursos naturales no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros hijos. Si dicho esto como cosa general, de alguna manera, no solamente el problema, ese problema que es común, eh, significa que no hay, para mí, una crisis del petróleo, una crisis financiera, una crisis ecológica, una crisis económica, hay una única crisis. Ética, una única crisis de valores en el que hemos invertido las prioridades. Y en ese sentido, podemos, no diría destruir a la Tierra, pero es evidente que sí a la especie humana. Y en ese sentido, una llamada de atención a todos. Y aquí no es cuestión de pobres y ricos, porque unos países, como veremos ahora en la posición, son pobres en dinero, pero son ricos en recursos naturales o son pobres en tecnología, pero son ricos en valores éticos. Todos nos necesitamos. Vamos en un barco, hoy más que nunca. En un mundo globalizado e interdependiente es un único barco. Y si se hace un agujero, no importa que el agujero esté en África, en Rusia, en Estados Unidos, en España, se hunde el barco. Si la casa está en llamas, no sirve esconderse en el dormitorio. Las puertas se tiran. ¿eh? Y si hay que romper las concertinas criminales para pasar de un continente a otro, se va a pasar. Y en ese sentido, aquí, y eso es importante, o nos salvamos todos o perecemos juntos. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablemos de cómo afrontar los problemas que ahora vemos son muy graves en estos momentos, porque, eh, bueno, el, 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 el problema del trigo. Tú querías que el título de la charla fuese. Eh, la geopolítica del trigo. Y yo le dije, no, mejor la geopolítica del hambre. Luego me he dado cuenta y tenía razón. Tú siempre tienes razón. Tenía o sea, razón. No y por, por eso vamos a centrarlo sobre el trigo. Pero sobre el trigo, yo, yo la razón del hambre es porque estaba pensando en lo que acabo de decir. Pero al mismo tiempo lo del trigo es un ejemplo muy claro. De cómo se puede aplicar a cualquier otro producto. Y el, y el que tenemos en estos momentos en peligro es justamente el, el trigo. Entonces, yo, en estas reflexiones que vamos a hacer juntos, si queréis, porque va a haber debate, eh, quiero hablar un poquito de la importancia fundamental del trigo. Fijaros bien que el trigo proporciona el 20% de la alimentación calórica humana, 20%. Y que Ucrania y Rusia, juntos, producen o son los exportadores del 29% del trigo que se distribuye a nivel mundial. Por lo tanto, prácticamente un tercio. De hecho, el trigo se llama oro amarillo. Se ha llamado siempre. Y las propias religiones que reflejan, identifican a Dios con distintos, en el caso de India, con el arroz, en el caso de Europa, del Medio Oriente, de los países árabes con el trigo, Dios se inmola y se hace, se hace pan, se hace trigo, las propias lenguas, eh, es tan pobre que no tiene ni para pan, con pan y vino se anda el camino, todo, todo está en torno a la misma cosa, eh, esa importancia enorme que hace que la FAO, como les decía, yo he 30 años allí, pero la FAO tiene un lema que a mí no me gusta, que es Fiat Panis, pan para todos, ¿por qué panis? A mí me... Me duele cuando voy por el Amazonas y veo Fiat Panis en la oficina de la FAO. No, allí no se produce pan y se come poco, pero el símbolo del alimento es el trigo y es por razones como las que estoy diciendo ahora mismo. Por otra parte, adelanto, fíjate la importancia también estratégica que tiene, también estratégica, y cómo ese alimento, vamos a ver cómo se está utilizando como arma política. ¿Sí? Kissinger secretario de Estado de Estados Unidos durante muchos años, decía una frase muy inteligente. Eso no significa que yo esté de acuerdo con el señor Kissinger y muchas otras cosas, pero ciertamente es un tipo al que hay que reconocer una gran inteligencia. Y él decía, quien controla el petróleo controla los gobiernos, pero quien controla los alimentos controla a los pueblos. Vamos a ver ahora quién está controlando estos alimentos. Fijaros bien que cuando se han establecido embargos y se ha usado el alimento como arma política en Cuba, en Afganistán o en otros muchos países, han sido eficientes, porque tú puedes mantener un pueblo sin, sin, sin teléfono, sin, sin automóviles, pero no sin alimentos. ¿sí? Y, y a lo largo de la historia, si empezamos en la antigüedad, los atenienses lo primero que necesitaron fue reservas de trigo. ¿Dónde las conquistaron? En Siria y en Ucrania. Los alrededores del Mar Negro allá fueron a obtenerlas. Eh, eh, posteriormente, bueno, toda la historia está plagada de eso, pero el caso de los nazis es muy interesante, porque los, los, los nazis necesitan, eh, ¿por qué se invade Rusia? Eh, la invaden en un momento de es más, está la famosa Operación Barbarroja. De los nazis para invadir Roja, Rusia, que luego fracasa. Pero el, el, el objetivo declarado de Hitler era llegar al Mar Negro, era coger los, esos que ahora llamamos graneros de Europa, era llegar a las tierras negras de Ucrania. Y posteriormente, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos usa el trigo, en este caso para crear alianzas, el plan Marshall. En Europa era una manera de cohesionar a los países europeos y cohesionarlos con Estados Unidos. Posteriormente, en el año 62, Francia y Alemania, pero sobre todo Francia, decide que no puede tener la dependencia que tenían del trigo procedente de las grandes llanuras de Estados Unidos, y entonces establece la PAC. La, el, el origen de la PAC era justamente dar Seguridad, soberanía alimentaria de Europa. Era reconstruir la agricultura europea que se había destruido durante la guerra. ¿Eh? Y ya es en los últimos 20 años cuando eh, eh, lo que ocurre es que Rusia decide que todas esas granjas colectivas de las que tú has hablado hace un ratito son poco productivas y además han destruido la agricultura. Y entonces Rusia y Ucrania desplazan. A, los, a Estados Unidos, a Francia y a Alemania en cuanto a la producción de trigo. Las, las tierras negras del suroeste de, de, de Rusia son las grandes productoras de trigo. Hoy entre Rusia y Ucrania están produciendo el 30%, casi el 30%, os decía antes, de las, de las exportaciones y es el gran arma, hasta el punto de que en el año 2018 eh, Alexei Gordyit, que era vicepresidente de Rusia en aquel momento, o viceprimer ministro, no lo sé, decide, propone la creación de una OPEP del trigo, ¿eh? con el fin de que haya un grupo de países que de alguna manera sistematizan el uso del trigo, él dijo también para regular los precios. Al final aquello no cuajó, es una pena, porque ahí estaba Europa entre los invitados a formar esa OPEP, a lo mejor se habría evitado este tipo de problemas. Y por otra parte, y ahora y con esto ya termino esta, esta parte, eh, y, cabo, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque el, curiosamente los cambios climáticos en este caso les va a servir a Rusia y a Putin porque las tierras de Siberia que están quedando cultivables como consecuencia de los deshielos de los glaciares son... Tierras fértiles. Entonces está expandiendo también hacia el este. Bueno, dicho eso, ¿cuál es la situación en el año, en el 2022? Y de eso es de lo que tú has hablado y que yo voy a poner algunas cifras. Diez países occidentales y solo diez países son los exportan el 85% del trigo en el mundo. Estamos, el primero es Rusia con 8.000 millones de toneladas métricas. Pues Estados Unidos, eh, Canadá, Francia, Ucrania es el quinto, con 3.000 millones de toneladas métricas, Australia, Argentina, etc. Pero fijaros que estos 10 países son 10 países de Occidente. ¿Y a dónde los portan? Los portan a un gran número de países, entre ellos muchos miembros de la Liga Árabe, eh, pero del sur. La dependencia para el trigo es norte-sur, ¿eh? y los dentro de la Liga Árabe, pues el principal importador es Egipto. Curiosa paradoja, porque Egipto tenía, es, es el principal productor ha sido durante muchos años el principal productor de trigo para su propia población y para otros, pero por una parte la desertificación y por otra parte eh, eh, la urbanización. Ha hecho y al crecimiento demográfico que hoy tienen una población de casi 100 millones de personas ha, ha hecho que ahora mismo tenga que importar el 85% de sus necesidades o el 83% de sus necesidades y además Egipto con lo que importa fundamentalmente de Rusia y Ucrania fundamentalmente de Rusia y Ucrania exporta a su vez a Somalia y ahora Egipto ha tenido que interrumpir sus exportaciones, con lo cual va a pagarlo Somalia también, indirectamente. Entonces Egipto, pues son dos mil, bueno, unos 3.000 billones mil de, de toneladas métricas, las que, las que no sé si so, estamos hablando de, de, no sé si estoy hablando de dinero o de toneladas métricas, creo que toneladas métricas. Después hay otros como Yemen, Sudán, del que ya habéis hablado, Túnez, eh, Marruecos, eh, Argelia, eh, Libia, Siria, que produce mucho trigo. Pero por las razones que todos conocéis de la guerra y tal, está es más, la guerra ha sido posible y la victoria del de actual presidente de Assad ha sido posible justo por la ayuda que en trigo han recibido de Rusia. Tanto en la geopolítica, el trigo ha jugado a la largo de la historia y sigue jugando hoy un papel absolutamente importantísimo. Entonces, repito, aquí tenemos una independencia norte-sur. Si tenemos tiempo, os hablaré de otra. De, lo menciono ahora, aunque luego después lo detalle con un poquito más. Porque hay también una dependencia sur-norte relacionada con el trigo. Si hablamos del trigo grano. del trigo con el que se hace el pan, del trigo que sirve para comer nosotros y los animales domésticos. La dependencia es norte-sur, o sea, el sur depende del norte. Pero si hablamos de los genes, los recursos genéticos, los genes de resistencia a enfermedades los genes de resistencia a la sequía, los genes de resistencia a, a, a las inundaciones o, o, o genes responsables de la calidad del trigo, tenemos que ir a los centros de diversidad y origen de la especie triticum o no del género triticum. Y esos están en los países del Medio Oriente. Esos muchos de los países de los que hablábamos como receptores netos de trigo grano son los que tienen genes con la resistencia, sus variedades tradicionales, adaptadas a las condiciones climáticas y medioambientales de esas zonas, desarrolladas a lo largo de 10.000 años de agricultura, están en el sur. Y cada vez que España, Estados Unidos o Rusia tiene un problema porque aparece una nueva enfermedad, hay que ir a esos países para coger esas variedades, conseguir los genes responsables de la resistencia e introducirlo en las nuevas variedades. Fijaros qué curioso entonces, ¿cuáles son los ricos en este caso? Pues los pobres que están pagando e importando el trigo, con la única diferencia de que el trigo o grano cotiza en el mercado. El trigo semilla no cotiza en el mercado. Entonces, y por otra parte, en ambos casos, tanto cuando se exporta e importa trigo grano como cuando se venden o se compran semillas, ahí hay otros grandes beneficiarios que estamos olvidando, que son grandes compañías semilleras. En el caso del trigo grano... ¿eh? Detrás de todo esto, quien realmente se está moviendo son Aster Daniels de Estados Unidos, eh, eh, la Cargill de Estados Unidos, que tiene unos 160.000 personas dependientes de esa gran compañía, Bungo de Holanda y Dreyfus de Francia. Las grandes importaciones y exportaciones son a través de estas grandes compañías, que a su vez, y si tenemos tiempo hablaremos, y si no en las preguntas, tienen una relación Excelente, con los mercados de futuros de Chicago, que son los que en estos momentos están ya jugando un papel importantísimo, pensando el precio que va a tener el futuro e invirtiendo, pensando que como va a ir a la alza, se pueden comprar las cosechas del año próximo porque después las van a vender mucho más caras. Si tenemos tiempo, entraremos en eso, pero ese es un gran, un gran peligro que hay ahí. Pero es que si vamos al trigo semilla... Ya no son estas cuatro, esas cuatro, por cierto, es ABCD, se las llama, por, por sus iniciales. Pero en, si hablamos de semilla, hablaríamos de la Monsanto Bayer, hablaríamos de la eh, Syngenta eh, Kenchina o hablaríamos de la Down y, y, y de alguna otra, que controlan el 75% de las semillas comerciales y el 63% de los agroquímicos del mundo, eh, fundamentalmente en trigo. Ahora, todas estas dependencias que hacen que todos los países dependan unos de otros, eh, significa, significa que es un poco el fenómeno mariposa. Cuando ocurre algo como una guerra entre Ucrania y Rusia, el efecto se va a sentir en el resto del mundo. Y de hecho, en estos dos meses, el precio del trigo ha crecido un 25%. Ayer publicó la Organización Mundial del Comercio diciendo no solo del trigo, sino el precio de los alimentos en estos dos meses ha crecido un 20%. Y esta la principal causa, no cabe duda que es esta guerra. ¿Por qué? Pues porque el trigo de Rusia, eh, mejor dicho, el trigo de Ucrania no se puede vender porque no se puede ni recoger muchas veces y el que se recoge tiene dificultades para salir y el trigo de Rusia... Debido a las sanciones, tampoco puede salir. Pero es que a su vez Rusia, consciente de que va a haber escasez, lo está reservando e incluso para sus aliados en Asia lo ha reservado. Incluso China está teniendo también grandes reservas por lo que pueda ocurrir. Todo es un fenómeno que se retroalimenta. Las causas no es solamente la guerra. ¿eh? Las causas es también la subida del precio de los carburantes, porque el trigo se transporta fundamentalmente. Es más, el alimento medio que llega a nuestras bocas en España ha recorrido previamente entre dos mil kilómetros y 4.000 mil kilómetros. Es los fertilizantes. La noticia de ayer es que en estos dos meses los fertilizantes han multiplicado por tres su precio. Todo eso va a, va a repercutir profundamente en nuestros productos alimentarios. Ya lo está haciendo es el cambio climático, porque por si eso fuese poco, lo que está ocurriendo en Argentina este año ha habido grandes sequías imprevistas, los grandes productores de trigo, o en Canadá olas de calor en Estados Unidos, incendios justamente en esas zonas de las grandes producciones de Illinois, etcétera, y, y, y en, en Australia lluvias torrenciales. Todo esto está contribuyendo también a un encarecimiento de los productos ¿Eh? Y sobre todo, y este es al que yo tengo más, bueno, está también habiendo un almacenamiento por parte de algunos países y también ahí estamos contribuyendo nosotros cuando compramos de más por si acaso. Pero sobre todo el gran problema en estos momentos va a ser, por una parte, la inflación, perdón, porque a la medida en la que la inflación crece y está creciendo por todo esto, en los países pobres, tienen que pagar aún más por conseguir el mismo producto de fuera. Porque su moneda sea de valor, pero el gran problema va a ser la especulación. La especulación fundamentalmente en el mercado de futuros de Chicago. ¿Cuáles son las consecuencias y por qué la especulación? Y aquí vamos a hacer una cosita. Esto tiene un precedente, muy parecido a la situación actual, que fue en el 2008. En el 2008 hubo la famosa crisis alimentaria. Los alimentos multiplicaron los alimentos básicos, trigo, arroz, maíz, multiplicaron su precio por dos y por tres en poco más de dos años. Y eso causó un incremento del número de hambrientos en el mundo en ese periodo de un 20% y la consecuencia de eso fue revueltas callejeras en más de 60 países y el cambio de gobierno en varios de ellos, incluido Túnez y Egipto incluido en el 2011 lo que llamamos primavera árabe, que era ni más ni menos que la revolución re por los alimentos, porque si tú subes el precio de los alimentos la gente no puede comer, y si no puede comer se comen unos a otros, como tú decías, pero mucho más fácil que comerse unos a otros es salir a protestar y que caiga el gobierno. Por lo tanto, hay una relación extraordinaria entre la seguridad alimentaria y la seguridad mundial que no podemos olvidar. Y aquí entra lo de que estamos en la misma barca. ¿eh? Y, si, y eso no va a afectar solamente al sur. Al, eso es al sur. Va a afectarnos a todos nosotros. ¿eh? Pero además hubo muchas más cosas en, en, el, en el caso del 2008. Oh, el, 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 las consecuencias gravísimas para la seguridad mundial fueron enormes hasta el punto de que por primera vez en su historia el G7, el G10... Y las propias Naciones Unidas, en su Consejo de Seguridad Mundial, introdujeron en su agenda el tema de la seguridad alimentaria. Hasta entonces no lo habían hecho nunca. O sea, esa interrelación, yo creo que habría que hablar mucho más hoy por las consecuencias que puede tener. Por otra parte, claro, los países pobres pasaron hambre. ¿Qué pasaba con los países ricos que a veces no pueden producir su trigo? El caso de Japón, porque no tiene tierras fértiles. El caso de varios países del Golfo, que son áridos, sumamente áridos, como puede ser Emiratos Árabes o Arabia Saudí, que tienen dinero, pero no pueden producir su trigo. Eh, a estos no se murieron la gente, pero les descabelló completamente los presupuestos nacionales, donde preveían un coste X para la alimentación, se les multiplicó por dos o por tres. ¿Su decisión cuál fue? Comprar. Las tierras fértiles de los países pobres para producir allí, in situ, con mano de obra barata de los países pobres, sus propios alimentos. Esto hace. El, el, lo que estos países pobres usaban para producir sus alimentos, de pronto lo están usando otros para los alimentos, aparte de que pierden su soberanía. Porque qué cosa es más que perder la soberanía si, si, si son potencias extranjeras las que han comprado tus tierras. Entonces, todo eso todo eso y más se puede producir en estos momentos. ¿Te parece que...? Eh... Sí, solo una, 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 una única cosa. Pues mira, sí, sí. Es exactamente igual la situación. Ahora, mi opinión es, puede ser peor. Porque el elemento que desencadenó... La subida del precio de los alimentos en el 2008-2011 fue grandes sequías, que duraron dos o tres años. Y después, especulación, etcétera, se infló la pelota y después se desinfló porque volvió a llover. En este caso, no son las grandes sequías. El elemento fundamental es la guerra. Y esta guerra ha devastado los campos y la infraestructura para la producción de alimentos. No por un año, no por dos, a lo mejor por quince. Con lo cual, la pelota puede seguir creciendo y no sabemos cómo y dónde terminará. Bueno, yo con esto termino, pero sí, sí. quiero decir que he dejado fuera las soluciones. También hay soluciones. Si tenemos posibilidades, después... Tenemos que pasar rápidamente después, a las soluciones, porque si no, nos vamos a, no, a desesperar todos. No, las dejamos. Ah, ¿quieres? Sí. no, 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 pero déjame un poquito. Vale. Déjame un poquito que... que... Eh, os hago un par de preguntas y después recibimos también las preguntas del público y de la gente que está viéndolo en YouTube. Decía, decía alguien que un problema bien planteado es un problema que ya está medio solucionado y creo que lo habéis planteado muy bien. ¿no? Eh, yo quiero eh, volver un poco más atrás y eh, volver a la guerra, volver a Ucrania y volver a Mónica que acaba de, de estar allí. Eh, puesto que hay un consenso general y también lo hay entre vosotros en el hecho de que eh, la causa directa e inmediata de, de, de la situación de la escasez de trigo y otros cereales es la guerra, eh, quería que nos dieras un poco tu opinión. Eh, ya sé que es la bola de cristal y que es complicado, pero bueno, con tu, con tu experiencia y, y, y tu reciente estancia allí. Eh, la, primera, digamos, la primera solución, o por lo menos que dejara de agravar el problema, que sería que acabara la guerra, ¿no? ¿Cómo, cómo cuándo, prevés tú que puede llegar el final de esa guerra? Has dicho que a mí me ha impresionado mucho que Putin está atacando todo el modelo y debilitando todo el modelo económico de Occidente, eso es un objetivo muy, muy claro. grande... Y eso incide directamente en cómo puede terminar esto y cuándo, ¿no? Efectivamente, es que para entender cuándo puede acabar la guerra habría que entender cuál es el propósito de la guerra, cuál es el objetivo último y es lo que no se sabe porque solamente Vladimir Putin lo sabe. Para mí ha sido muy complicado precisamente manejarme en este conflicto porque yo vivía en Rusia cuando Putin asciende al poder. Estuve cuatro años viviendo en Rusia, cubrí la guerra de Chechenia que para mí era el precedente mmm, obvio de esta crisis. Y lo que he descubierto es, en primer lugar, que los métodos siguen siendo los mismos que en la guerra de Chechenia, lo cual es preocupante porque hace 25 años aquel conflicto y que, por otro lado, eh, Putin no prescinde de un ideal imperialista que consiste en resucitar la Unión Soviética. Es decir, para él la Guerra Fría no acabó, hubo una pausa, una especie de empate técnico y aquí tenía que, derimir, tenía que derivar en alguna otra situación. Él entiendo que pretende Efectivamente, recuperar el poder de la Unión Soviética, quizá con otro nombre, quizá con otro modelo, pero territorialmente su ambición, desde luego, es comenzar a ocupar territorios. Y el problema es que eso es imposible de asumir hoy en día, porque el mundo es otro, porque la OTAN está expandida y es cierto en las fronteras de Rusia. Entiendo la legítima preocupación de Rusia en cuanto a tener armamento de la OTAN en sus fronteras. No, ni comparto, ni entiendo, ni considero justificable que se ataque un país por eso, y más a un país que ni siquiera era de la OTAN, quiero decir. Entonces, bueno, vuelve a pagar el precio Ucrania de toda, de toda una situación geo, geo, geográfica y geoestratégica de la que hablábamos antes, que pues, comparten países como el Líbano, que también son países que están en medio, a medio camino entre dos muchos y que terminan siendo un tablero de juego de intereses internacionales. En el caso de cuándo va a acabar, yo no, nunca pensé que Putin llegaría a invadir a Ucrania. Con lo cual, partiendo de esa base, ya no me atrevo a hacer ningún tipo de pronóstico. Pero sí que he hablado mucho de esto con personas, digamos, con cierto nivel de influencia en el desarrollo de la guerra de la parte ucraniana. Hay dos escenarios. Uno, el 7 de mayo, este día donde Rusia celebra el día de la victoria, el día de la victoria sobre las tropas nazis, que se conmemora con un enorme desfile en la Plaza del Kremlin, donde se, pues, se saca toda la maquinaria militar, un poco al estilo de Kim Jong Un en Pyongyang. Y es posible que ahí venda cualquier tipo de victoria. ¿Qué podría ser una victoria parcial en el Donetsk, en el Donbass, en el Luhansk, pues quizá mariúpol Mariupol? Mariupol no está tan fácil de vencer. Estoy hablando con estrategas militares que me han contado cómo se está desarrollando la resistencia y es mucho más complicado de doblegar de lo que parece a simple vista, porque están combatiendo realmente la zona que controlan los ucranianos. Son una, una de las principales empresas metalúrgicas del mundo que está en Ucrania, que fue creada, se llama Zopstal por el mar de Azov, que fue creada por los soviéticos en los años 60-70, y ya se crea, como creaban todos los soviéticos, lo creaban todo igual, como un complejo de túneles inexpugnable, como una gran fortaleza. Es eso es lo que están defendiendo. ¿Cuál es el problema? Que eh, Mariupol se sabía un objetivo desde el año 2014, porque ya en el 2014 Rusia intentó doblegar Mariupol y no lo consiguió. Con lo cual ellos sabían que si una segunda parte de la guerra había que defender Azovstal. Era el principal muro de contingencia, digamos, antes que caiga el resto de la ciudad. Se sabe que ahí está lleno de túneles, se sabe que hay mucho armamento, se sabe que hay milicias de todo tipo de corte que están defendiendo las posiciones y que siguen teniendo la capacidad de grabar en las ofensivas, con lo cual me da que pensar que no están ni tan maltrechas, ni tan mal pertrechadas ni tan abandonadas como parece hacernos creer Putin, que nos dice que hay una rendición inminente. ¿no? Bueno, como os digo, ese sería el primer escenario, es decir, que caiga Mariupol o que incluso se entregue Mariupol o que caigan partes del Donbass, que están siendo atacadas hoy, y, y pues el 9 de mayo este señor decrete la, la, la victoria sobre lo que él quiera, cualquier cosa que le haga salvar la cara en el interior de Rusia. Y luego está otro escenario que me relataban dos coroneles de la inteligencia ucraniana, con los que tuve oportunidad de charlar durante horas, y ellos me decían que pensaban que la guerra acabaría a finales de año, con una derrota eh, también parcial, es decir, para ellos, eh, habiendo cedido partes de Donbass. ¿Cuál, ¿Cuál es lo más interesante? Cualquiera de los dos escenarios, como veis, implica que Rusia se queda con algo, y Rusia se va a quedar con algo. Pero ¿cuál es lo que, me, que para mí lo más preocupante de la situación es? ¿Cómo Rusia no juega solamente a la, a la apuesta de ganar territorio, sino que juega muchas bandas? Esto está siendo multibanda, está siendo un, una operación muy bien armada. Eh, todas las localidades que están siendo tomadas en el Donbass, cuando aparece el ejército ruso, parte de la población es invitada amablemente a embarcar en autobuses rusos, que son llevados a Rostov-Nadon, que es la ciudad más grande que está al otro lado del Donbass, en territorio ruso. En Mariupol, cientos de miles de bueno, decenas de miles de personas han salido así. Se habla de que ya han abandonado, según datos de los ucranianos, 700.000 ucranianos están ya en territorio ruso. Según los rusos, 600.000. Ellos admiten que se están llevando a la población. Dicen que para protegerla del conflicto, que es muy, parece que la supervivencia no está asegurada y mejor les protegen en el lado ruso. Esto es un cambio demográfico en toda regla. Y es ese es el problema. Que si Putin, digamos que es en mayo o digamos que es en diciembre de este año o el año que viene, decide hacer un referéndum sobre una población que ha sido. Transferida obligadamente, que no puede votar, la que queda ya es pro Están obligados los funcionarios a firmar contratos de lealtad al nuevo régimen ruso y han cortado las comunicaciones que impide que la gente de Mariupol, la gente del Donbás, pueda hablar con sus con sus familiares y, por tanto, pueda tener acceso a la información que tenemos fuera. Si solo tienes acceso a la propaganda, el cambio demográfico para él es muy fácil y ahí puede haber un referéndum completamente incluso legítimo que es lo que me preocupa, donde la población vote a favor de Rusia. Con lo cual, digamos que Rusia va a ganar, no sé cuándo, no sé cuánto, no va a ganar Kiev, no va a ganar a Ucrania, pero sí va a ganar parte del territorio. Tampoco olvidemos que empezó en 2014 y que ya tenía parte de ese territorio. ¿no? Y ahí lo dejo. Bueno, o sea, de, de el, el peor escenario, según tú, es de aquí a final de año, que son ocho meses. Sí, ojalá. Eh, ojalá. No, o sea, sería claro. 11 años. Sí, claro, claro. claro. Yo quería poner sobre la mesa un dato, hemos hablado, habéis hablado de, de distintos países afectados por la crisis alimentaria o que pueden verse ya en pocas semanas afectados. Eh, también eh, yo quería mencionar Palestina. En una nota que nos llegó hace unos días de, de la Agencia de Naciones Unidas para Palestina, eh, mencionaban un dato que creo que es importante, el 40% de las necesidades de trigo y harina de Gaza llegan a la franja a través de Egipto. Y hemos hablado, habéis hablado los dos, particularmente José, del caso de Egipto. ¿no? O sea, que también sumamos a una, a una zona ya muy castigada y con la población refugiada y que, y que se alimenta de la ayuda de las agencias internacionales, pues esta, esta nueva dificultad. ¿no? Y quería eh, preguntarte, José, eh, bueno, hemos hablado, digamos, hablado Mónica de una posible eh, solución rápida que sería que acabara la guerra, ¿Tú habías, te habías quedado en hablar de alguna otra posible solución para evitar, eh, quizá relacionado con la memoria de esa crisis alimentaria de 2008? ¿Cómo preves tú que puedan reaccionar los gobiernos, las organizaciones internacionales, teniendo esa, esa otra crisis en, en el fondo tan, tan cercana ¿no? y con las consecuencias políticas que, que tuvo? Um, hombre, yo creo que de lo que se trata es aprender la lección que tuvo 2008-2011 para no repetir los mismos errores. Algunas de las cosas ya se han hecho. Existe ya un código de conducta al respecto eh, y se habló mucho de regular los precios de los mercados. Eso no se ha hecho. Eh, lo que sí en esta ocasión ha habido una reacción muy rápida por parte de Naciones Unidas para lo que se ha llamado el... Pues, el, el plan de las respuestas rápidas. Ha habido una reunión de todos los países en la FAO hace pocas semanas en el que se ha elaborado un plan de acción para evitar esto en el que con un presupuesto de 115 millones de dólares para acción inmediata. Hasta ahora no se han recaudado ni la décima parte. Esperemos que antes de que, porque una vez que la pelota empieza a girar, una vez que los precios siguen subiendo, una vez que la especulación comienza, es mucho más difícil pararla. Entonces, este plan de la FAO, si se lleva a cabo, podría frenar todo el proceso. Aprobado políticamente está, económicamente aún está absolutamente infradotado. Otra parte importante, y hay en marcha otras negociaciones en Naciones Unidas, para otros fondos que vayan no a proporcionar el trigo, sino a mantener la producción en las zonas afectadas y, por tanto, a proporcionar los insumos necesarios a los agricultores afectados para que no detengan su producción en la medida de lo posible y para estar preparados tan pronto como termine la guerra para que las infraestructuras no terminen de destruirse. Una cosa que, desgraciadamente, no se ha hecho, que hubiera solucionado muchas cosas, es un depósito mundial de granos. Cuando hablo de un depósito no hablo de un gran depósito, puedo hablar de una red de depósitos bajo la jurisdicción de Naciones Unidas, de tal manera que permita regular los precios sacándolos cuando se necesitan. Yo recuerdo que en España estaba el Servicio Nacional del Trigo, cuando yo era niño, eh, justamente para evitar los vaivenes y la volatilidad de los precios. Ahora no lo necesitamos. A lo mejor lo vamos a necesitar de nuevo, ¿eh? porque no olvidéis que en el caso de España la mayor parte del trigo para alimentación animal procede de Ucrania y la soja de Brasil. Con lo cual ahí tenemos, tenemos un problema, pero, pero eh, ese, ese gran depósito o red de depósitos a disposición de la humanidad es una cosa que se habló mucho, después de la crisis no se ha llevado a cabo. El otro tema clave es la, la, la transparencia de los precios, por lo tanto, de los grandes mercados, incluidos las grandes compañías intermediarias, pero sobre todo el mercado de futuro de Chicago. El mercado de futuro de Chicago se creó para estabilizar los precios hace muchos años, pero se aprovechó la crisis alimentaria del 2008 para recoger la liquidez de los bancos y permitir la especulación, porque esa liquidez se produce después de la crisis inmobiliaria que tiene lugar en esas mismas fechas a nivel mundial. y otra crisis de naciones de, 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 de internet. esa liquidez la emplean en qué? en los alimentos que pues todo el mundo tiene que comer. entonces ahí se habló mucho transparencia y regular. no se ha hecho porque los grandes intereses económicos lo han impedido. ahora vamos a pagar las consecuencias. pero después hay para mí la madre de todos los problemas. la manera definitiva de, soluc de solucionarlo y en la que no podemos dudar en hacerlo, es la, acercar la producción al consumo, es la reducción de la dependencia, ¿Sí? es la soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria consiste en que hoy se producen alimentos, no se producen alimentos para toda la humanidad, se produce el 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse. Cuando se dice, no, es que hay que producir más alimentos porque hay mucha gente, 800 millones de personas que pasan hambre. Eso es mentira. Hoy producimos para alimentar a 1300 millones de personas. ¿Sí? Eh para alimentar, perdón, para alimentar el 60% más de la humanidad de, de lo que tenemos ahora mismo. Y, y, y entonces, no, es que es, lo que pasa, es que la pérdida y desperdicio de alimentos, una tercera parte de la producción mundial, 1.300 millones de toneladas métricas se pierden y se desperdician en el camino y gran parte de ellas terminan en el cubo de la basura. Porque el alimento que era sagrado cuando yo era pequeñito, ¿eh? coge el pedazo de pan, bésalo y cómetelo, ahora termina en la basura, no solo el pan, también el jamón jamugo, Porque ha caducado. Por eso somos corresponsables todos nosotros. Pero entonces está produciendo muy barato porque se produce fuera con precios muy bajos y sin tener en cuenta el medio ambiente, estamos destruyendo la agricultura nacional y vaciando los pueblos debido a eso, cuando en realidad en casos como esto hay que agarrarse a la agricultura nacional. Así resuelve Europa sus problemas con la PAC. De, ¿Qué están regalando? No, no. Se trataba de reconstruir una agricultura que en tiempos de crisis como ahora permite alimentar a la población. Bueno, es sí. Por lo tanto, soberanía alimentaria, capacidad de que cada país, en la medida de lo posible, pueda producir sus propios alimentos. Y para eso estamos hablando, obviamente, de localización. Cuanto más cerca, mejor. Menos gasto en energía, menos preservantes en los productos, en el caso del trigo es un poquito especial, menos transportes ¿sí? y hay países que no pueden producir sus propios alimentos. Bueno, ahí yo añadiría a esa localización diversificación. Diversificación en el sentido de que habrá países que no son buenos hoy para producir trigo, pero a lo mejor pueden producir otras cosas. Es el caso de la quinoa en Perú, o de la cañigo o de la oca. Se empeñaron en comer pan porque los exportó los grandes colonizadores, entre ellos nuestro propio país, y, pero ellos, la productividad en la región andina de, 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 de trigo es de 500 kilos por hectárea, aquí es 5000. Entonces, ahora la quinoa, que era su cultivo sagrado de siempre, vuelve a restituirse y de alguna manera producen sus alimentos. Pero diversificación no solamente en el tipo de alimentos. Cuando tienes que importarlo, no los importes solamente de un país, de Rusia, o de Rusia y Ucrania, o de Rusia. Diversifica tu fuente de abastecimiento. Y si tú los importas también de Argentina, de Canadá o de Australia, cuando hay un problema en un sitio, no va a afectar a los demás. Déjame, déjame José, que os introduzca una reflexión que nos hace eh, una persona de las que nos está viendo a través del canal de YouTube, que está muy relacionada con lo que estáis diciendo para que la comentéis los dos o como queráis. Eh, nos dice que la pandemia nos hizo ver la necesidad de que ciertos productos estratégicos, nos acordamos del momento en que no había. Eh, mascarillas, no había gel, eh, etcétera, de, de, de ser capaces en Europa de eh, producir eh, para tener esos productos que de repente ante una pandemia se revelaban como estratégicos. Y entonces nos hace esta persona la reflexión y dice: ¿Nos va a ocurrir lo mismo? ¿Necesitamos una hambruna de grandes dimensiones derivada de la guerra de Ucrania para darnos cuenta de que necesitamos también producir localmente eh, ciertos productos como el, el trigo, el maíz, etcétera, lo que estamos hablando? Sí, yo creo que es efectivamente el, la, la, el, el ser humano solo aprende mediante grandes golpes en la historia y, y desgraciadamente es muy posible que, que efectivamente la idea de soberanía y la idea del consumo localizado, todas las ideas que acaba de, 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 de exponer José, pues sea es la única solución ante una crisis que hemos creado todos todo nosotros mediante la globalización y que era bastante disparatada desde el inicio, era muy cómoda, muy corto plazo, pero también era no ver la, la perspectiva histórica, no lo que hablaba José desde el principio, es, el planeta es un préstamo que nos deja y que tenemos el legado para dejar. A, a, a nuestros propios sucesores. Entonces, efectivamente, yo creo que se nos ha ido un poco, bueno, ha sido un producto seguramente del, del sistema económico que se ha impulsado desde Occidente y que no tiene nada que ver con el resto del mundo. Pero prefiero que hable, que, que, que reflexione un poco más. Sí, estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Ah, mira, la pandemia nos ha enseñado que la soberanía sanitaria en la medida de lo posible, en productos tan simples como son las mascarillas o los test, es esencial. ¿eh? Y si no... Mira lo que está ocurriendo ahora en el Ayuntamiento de Madrid y en muchos otros. Porque ahí están los pequeños, ya no la Bolsa de Chicago, los pequeños especuladores. ¿sí? Entonces, el ser capaz de autoabastecerse es fundamental. Y la soberanía energética y la soberanía alimentaria son todavía más importantes. ¿sí? Y en España podemos producir perfectamente energía con nuestras propias fuentes de energía, que son eh, eh, caseras, que son renovables. Y la industria alimentaria, lo mismo. ¿Por qué España tiene que estar en estos momentos importando el grano de Ucrania y la soja, porque ya no entiendo trigo, y la soja de Brasil para una cabaña ganadera donde estamos produciendo millones y millones de animales, principalmente cerdos, que no se van a consumir aquí, sino que se van a exportar en un 60, 70, 80%? En el caso de los cerdos a china y que además el dinero proporcionado por eso se va a meter en paraísos fiscales mientras que lo que va a quedar aquí de todo eso donde hemos comprado los alimentos pues no teníamos ventaja comparativa donde hemos vendido la carne y aquí lo que va a quedar son los purines es la caca y entonces estamos transformándolo en una pura y nuda eh, eh, este arcolero no tiene sentido ¿eh? Gandhi decía: la tierra tiene alimentos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de alguno. Y algunos dice: no, no hay macrogranjas. Diablos, no digamos tonterías. Es decir, seamos eficientes. ¿eh? Y entonces, en esa eficiencia, pues incluye el reducir a unas dimensiones normales el consumo de carne, por ejemplo. ¿eh? Y el panel de expertos de alto nivel de cambios climáticos nos lo ha dicho por activa y por pasiva, sobre todo en su último informe. ¿eh? Por lo tanto, soberanía alimentaria, soberanía eh, energética, soberanía sanitaria. Y hay un ejemplo para mí muy claro en el caso de la soberanía alimentaria, si me lo permiten, lo cuento, es de, es de África, y es el caso de Benín. Benín es un país que durante toda su historia no había tenido nunca una hambruna. En Benín, la productividad de los, en la producción de alimentos no era elevada pero tú tenías cientos de miles de pequeños y medianos campesinos produciendo alimentos, abastecía muy bien a la población. Entonces, en los años 90, llegó un grupo de expertos del Banco Mundial eh, en el que les aconsejó al gobierno, seguramente si ustedes en vez de usar tanta gente para producir alimentos, producen un producto que desde el punto de vista agroecológico pueden producirlo muy bien, que es algodón, y después exportan el algodón a los países de Occidente que lo necesitan, van a conseguir mucho más dinero para comprar los alimentos en el mercado internacional que si lo siguen manteniendo su producción. El gobierno de Benín no se fió mucho, hizo su propio estudio y llegó a la misma conclusión que los expertos del Banco Mundial. Entonces decidió hacer una reconversión, incentivó, la producción de algodón desincentivó la producción de alimentos. Y eso dio sus frutos. Ocho o diez años después, muchos pequeños productores habían vendido sus tierras a productores de algodón y estaban trabajando en esas tierras como asalariados. Pero ganaban mucho más y con el dinero que ganaban no solamente podían comer mejor de lo que comían antes, sino que les sobraba dinero para comprar otras cosas. Y todo, me dice, qué bien, qué buena idea, Estamos, hemos crecido tanto en, en tres o cuatro años. Todo eso iba viento en popa hasta que llega la crisis alimentaria de 2008. Se le multiplica por dos o por tres el precio de los alimentos y ya con los salarios que ganan no pueden comprar los alimentos en el mercado internacional y por primera vez pasan hambre, hay una gran hambruna. Y cuando, claro, claro, y cuando, y cuando dicen, se, se quejan. Al, al gobierno hacen revueltas, dicen: No queremos nuestras tierras, no ya las han vendido. Y muchos casos a extranjeros. Ya no se pueden devolver. Y a partir de entonces, ¿qué ha perdido Benín? La soberanía alimentaria sí, pero ha perdido algo más. La soberanía política. Porque ahora depende de la limosna que le pueden dar desde fuera. Entonces, si no tenemos soberanía energética, soberanía alimentaria, lo que tendremos es perderemos la soberanía política. No sé si hay eh, alguna de las personas del público que estáis aquí presentes que queréis plantear también alguna pregunta. A Mónica o a José. Sí, por favor. Sí, yo quería preguntar eh, a, a, a José si, o sea, ¿qué tipo de, en un país como Egipto, por ejemplo, que depende eh, en, del trigo de esa forma eh, tan... Tan enorme. Y al mismo tiempo también ha hablado de ese 20% de, del trigo en la, en la dieta, eh, digamos, promedio ¿no? del, del ser humano. ¿Qué, ¿Qué opciones tiene Egipto? O sea, Egipto, ¿cómo. yo creo que para, para un país como Egipto es imposible recuperar su, su, su soberanía alimentaria? Eh, y si fuese a cambiar su dieta, o sea, ¿qué alternativas tiene? Eh, Puede, como decía aquí mi, mi compañera, comer patatas en lugar de pan, <laughs> eh, o, o, ¿qué, qué, qué posibilidades tiene. Y, y a Mónica, eh, que, que como bien has dicho, has, has visto eh, la invasión de, de, de Rusia a, a Chechenia, no sé si se le llama invasión, pero bueno, guerra fue. Has visto, se habla mucho de, de, esta, de esta misma impronta o de esta misma estrategia devastadora, ¿no? Que ha arrasado con ciudades como Grozny, pero también ciudades como Alepo y ahora Mariupol. Es, no sé si es exactamente una historia que se repite, eh, o, y, y los niveles de también de, creo yo, de contaminación o polución que existen, eso cómo va a afectar de lo, lo que estamos hablando, las, las cosechas, ¿no? Si, si aunque termine la guerra en ocho meses esas eh, No se podrá volver tampoco a, a la misma producción de, de cereales o trigo. ¿Empiezas, Pepe? Quieras. Um, me preguntabas el tema de Egipto. Cabo es un tema muy concreto. Y yo no conozco suficientemente el país para darte recetas. Pero sí, en términos generales, sí puedo decir, de nuevo, el tema de la producción local y la diversificación. ¿Qué quiero decir con eso? Es verdad que Egipto ha dependido del trigo durante milenios, pero a lo mejor puede pensar en otros productos que necesitan, porque el problema es la desertificación, ¿eh? o la acidificación de los el que se hagan más áridos, la aridificación de los suelos, a lo mejor hay cultivos, puedo pensar en el sorgo o en el milet, pero sobre todo el sorgo, que puedan producirse con menos agua que el trigo. ¿Eso significa cambio de dieta alimentaria? Pues sí, pero habrá que adaptarse. ¿Sí? Ah, y, y, y por otra parte, en las mismas variedades de trigo, buscar las variedades más resistentes a la sequía. Tú decías patatas, obviamente no, van a necesitar más agua, excepto en el Valle del Nilo, pero evidentemente hay que pensar a largo plazo y qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos depender el mínimo posible. El mínimo posible. Ahora, si ya dependes en ese mínimo, que puede ser un 10 o un 50%, diversifica tus fuentes de abastecimiento. No dependas como en este momento un 80% de las importaciones de Rusia. porque pierdes tu capacidad de acción y es evidente que en este caso si Egipto toma posiciones en esta guerra está sumamente condicionado. Entonces, diversificación de cultivos, diversificación de fuentes de importación, es lo que yo te diría. Y sobre Brozny, Alepo. Eh, sí, efectivamente, creo que es una estrategia sistemática, es continuada en el tiempo y muy muy similar. A mí me sorprende mucho, de hecho, que no la haya. No me sorprende por un lado, porque efectivamente también estuve en Alepo y también estuve viendo la aviación rusa, las consecuencias que tenía. Pensaba que con Ucrania iba a ser diferente, porque eh, hay una frase muy buena. Eh, de un estratega militar que dice que es muy fácil eh, gobernar sobre ruinas y muy difícil gobernar sobre una población insurrecta. Y es el caso de Grozny, y es el caso de, de Siria, y es el caso de Ucrania. ¿no? Cuando no puedes convencer a la población de querer, digamos, trabajar para ellos, de, de que tú eres una solución o tú eres una alternativa al status quo, pues eh, lo, que hace, lo que hace Rusia en este caso es eh, acudir a los Tupolev, que son bombardeos masivos, claro. Eh, yo pensaba efectivamente que había que había evolucionado un poco, porque recuerdo a Rusia construyendo, no, recuerdo a Putin construyendo su presidencia sobre matanzas, sobre grandes matanzas. Y también tropezando con una piedra con la que tropieza ahora y con la que también tropezó en Siria, que era la, eh, la resistencia urbana, la guerrilla urbana. Es muy difícil, desde luego, es mucho más fácil para un país defenderse que agredir a otro país. Una que traspasas fronteras, Primero, no tienes a la población ganada, no conoces la topografía, etcétera, etcétera. Con lo cual yo pensaba que sí que había aprendido algo de esa lección. Y está claro que no. Que la tropa es mucho más... Eh, incluso voy a decir, no voy a decir insubordinada, que no es el, el calificativo, pero desde luego es mucho más... Eh, rebaño de lo que yo suponía, está muchísimo más eh, brutalizada en ese sentido, cumple órdenes a toda costa, sin plantearse por qué está cumpliendo las órdenes ni cuál es el objetivo. Muchos soldados rusos cuentan, ni siquiera son capaces de articular por qué están invadiendo Ucrania, no, no lo saben eh, precisamente. Y me contaron estos coroneles de los que se hablaba antes, del Servicio Secreto Ucraniano, algo fascinante. Las unidades chechenas, que pretendíamos que eran mucho más brutales que las unidades rusas, en realidad no atacan. O sea, es decir, la, la, la avanzadilla, la vanguardia es rusa y ellos van detrás en los laterales con órdenes de disparar a todo soldado ruso que intente desertar. Básicamente es garantizar la lealtad de la tropa lo que hacen. ¿Qué ocurre? Que la, guerrilla, o sea, la, la Guardia Republicana Chechena no tiene práctica en guerrilla urbana porque la guerra de Chechenia, la segunda fase de la guerra de Chechenia, que comenzó en el año 91 y terminó en el 99, fue la que yo cubrí, la del año 99. Está claro, esta de esta hablamos hace 25 años, 26 años, toda esa gente, la gente que combatió en aquel momento. No, no está combatiendo ahora, tiene ya una edad muy considerable. Toda esta gente que está combatiendo al lado del dictador de Kadirov ni siquiera había, no había nacido, seguramente tendrán 20, 25 años, 30 años máximo y nunca han participado en guerrilla urbana, no trabajaron digamos en la supresión de la resistencia chechena que se produjo en aquel momento de forma masiva, sino que lo que hacían era reprimir a manifestantes, reprimir a la sociedad civil que se quejaban contra la dictadura. Con lo cual tiene otro tipo de, de práctica muy diferente. En cuanto a la contaminación de la que hablabas, no tengo ni idea. En términos eh, globales, en términos de contaminación meteorológica, quiero decir, de contaminación por parte de, de, de asbestos, de toda la porquería que están expulsando el armamento, no tengo ni idea. El caso de Chernóbil es eh, escalofriante y no entiendo cómo lo está estudiando más. Eh, se habían encontrado detectores Geiger, los, los medidores de radiación, utilizados por los rusos en Chernóbil, donde han estado haciendo zanjas, excavando zanjas de manera sorprendente. Y según los estudios que se han hecho, les queda un año de vida a todos los que estuvieron allí. No, quiero decir, tampoco me sorprende que el, el régimen ruso mande a su gente como carne de cañón, porque para ellos es, los, los rusos son carne de cañón. ¿no? Lo que sí es muy preocupante, con esto ya termino, son las minas de racimo, las bombas de racimo. Se está utilizando, la bomba de fósforo se está utilizando, se está utilizando armamento químico, efectivamente eso deja un impacto en el medio ambiente, pero creo que está siendo mucho más localizado. El fósforo han sido cuatro, vamos, que yo sepa cuatro o cinco casos. En el caso de las cluster bomb o bombas de racimo es masivo. Está siendo, lo he visto en los campos y lo he visto es bastante visual y el problema es que es muy fácil minar una vez más y muy difícil desminar. Desminar conlleva décadas y una inversión económica muy muy fuerte. En el caso de las bombas de racimo, además, que ya sabéis lo que son, una bomba que cae se abre antes de impactar y arroja decenas, miles, cientos, muchas veces son miles de pequeñas cápsulas que son en sí una granada de mano. Estas se mueven con, el, con los cambios, es decir, llueve, se mueve con el barrizal. Si hay cualquier tipo de movimiento de tierras, estas minas siguen vivas y siguen moviéndose. Desminar eso va a ser una operación de una envergadura terrorífica, con lo cual la contaminación, desde luego, que va a quedar en cuanto a material armamentístico en Ucrania va a ser una tarea de décadas. Nos quedan unos poquitos minutos. Tenemos una pregunta de una usuaria de YouTube, pero quería también darla. Si hay alguien más en el público que quiera preguntar algo eh, a los que estáis aquí, sí. Hola. Bueno, me ha parecido muy interesante y también desolador un poco, siendo cierto y real, ¿no? pero hay que apelar a la esperanza. Y bueno, felicitar a Mónica por su trabajo, su ética y su dignidad. Te sigo sí hace mucho tiempo y me parece una mujer admirable, valiente. Verdad, todos los premios que te han dado son pocos porque merecerías el de La Paz, el mayor del periodismo, el. el no me salió el, el nombre del period, el mayor premio de periodismo. Bueno, te felicito y gente como tú, de verdad, es muy, muy necesaria. Y es una pena que en los medios no se hable más de estos temas, porque solo ponemos las bajas, las altas, todo más o menos se repite lo mismo. Y yo creo que es muy necesario para todos eh, que se hable más de este tema. Y no sé por qué. Eh, los gobiernos no escuchan más estas, estos temas que es nuestra propia vida y nuestra supervivencia. Y de igual manera felicito al profesor Skinner. Me parece un hombre extraordinario, válido y valiente. Y mi pregunta era, eh, no tanto el contexto de la guerra, sino tan trágico y preocupante, eh, el hambre en el tema de la guerra, cuanto el hambre toda la vida, porque está visto que el hambre es un gran negocio. Aparte de ser un genocidio, hay gente que vive mucho, interesa que haya hambre porque se hace mucho negocio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se consigue erradicar el hambre? Medios hay, tierras hay, eh, recursos para todos hay. Eh, sabemos que hay muchos comisionistas, mucha especulación, pero estamos en el siglo XXI. ¿Por qué no se limita esa especulación. ¿Por qué? Tenemos más poder que nunca, más conocimiento que nunca, sabemos quién especula, dónde está el dinero. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Gracias. Yo lo, lo resumo con una frase y cedo el testigo al profe porque sé perfectamente, o intuyo muy bien lo que, lo que nos va a contar y me parece mucho más importante que lo tiene mucho más sustentado que yo. Es ambición, es pura ambición. Es lo que decía el maestro el maestro Esquinas citando a Gandhi. Hay alimentos para todos, lo que no hay es para la ambición de unos pocos. no Es el mercantilismo, es el cortoplacismo. Una palabra que cada vez me, me, me aterra más, no porque es la dinámica de todos los gobiernos occidentales. Es nunca mejor dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Y no contar con que el mañana forma parte de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestros nietos, es una ceguera política. Y de un casi un suicidio, eh, pues eh, curioso, no, interesante, pero está claro que los seres humanos, por más que pasan los siglos, como decíamos en algún momento eh, José y yo hace un, hace unos en la conversación hace un rato, hemos avanzado tecnológicamente mucho, pero éticamente seguimos <coughs> anquilosados en la época de la caverna. Mira, tú, para responder a tu pregunta podríamos hacer otra charla de una hora, por eso prefiero en vez de responder te voy a responder con dos frases de dos presidentes de Estados Unidos. Eisenhower. Te habló del 16 de abril de 1953. Su discurso se llamaba The Chance for Peace. Dice traduciendo: cada fusil que se fabrica, cada barco de guerra que se construye, cada bomba que explota, significa en última instancia un robo a aquellos que tienen hambre y no tienen comida. Y Aquí no habla de soluciones, pero sí pone las contradicciones sobre la mesa. Diez años después, en abril de 1900. No, perdón, este es el. El presidente Kennedy, en su discurso uh, en el Programa Mundial de Alimentos, eso es en 1963, por tanto, diez años después, dice: Tenemos los hoy fecha, 1963. Tenemos los medios y tenemos la capacidad de erradicar el hambre de la faz de la tierra en nuestra generación, la suya. Coma. Solo nos falta la voluntad política de hacerlo. Hoy sigue faltando la voluntad política de hacerlo. Os decía antes, producimos el 60% más de lo necesario para alimentar a la humanidad. Pero los alimentos no llegan ni a la boca ni a la mesa del que tienen hambre. Más, se hablaba de que mueren, de que tienen hambre más de 800 millones de personas, que en términos más cercanos significa que mueren cada año como consecuencia del hambre y la malnutrición 17 millones de personas, o sea, unas 40.000 personas al día, más que por COVID. ¿Eh? ¿Cuál es la gran pandemia? Y ese mismo día, hoy por ejemplo, hoy por ejemplo, que mueren 40.000 personas, estamos gastando en armamento 4.000 millones de dólares ¿eh? cada día, que permitiría alimentar a los muertos del día al precio que tienen sus alimentos en el lugar donde mueren durante más de 100 años, por lo tanto, más de su vida esperada. Claro, no digo que esa sea la solución. Eso nos permitiría que no muriera nadie de hambre y no tuviéramos armamento. Pero no te digo que esa sea la solución. La solución es buscar que no tengamos que darle los alimentos, sino que se puedan subsistir. Y hemos hablado antes un poquito de ello. Sí, quiero comentar una cosa, si tú me lo permites, que me parece interesante porque hemos hablado de la guerra, de sus causas y de cuándo va a terminar esta guerra. En ese sentido, yo quiero decir, hay, hay algunas discusiones hace años en Naciones Unidas, el siglo pasado, sobre el tema de Ucrania. Y cual, porque claro, aquí había un problema, que es el problema de ahora, que Rusia dice es que mis fronteras no son seguras. No sé si esa es la razón. Es una de las razones. Es posible, como no eran seguras las fronteras de Estados Unidos cuando la crisis de los misiles de Cuba en el año setenta eh, y tantos. Claro que no lo era, hasta el punto de que cuando Cuba dijo yo soy país soberano, instalo los misiles que me envían de la URSS. Estados Unidos dijo media vuelta a los barcos o bombardeo a la Rusia. Y al final Brezhnev, no Brezhnev, no, quién era entonces? El anterior a Brezhnev, Khrushchev. Khrushchev, Khrushchev dio marcha atrás a los barcos. También era un país soberano Cuba. ¿Eh? Lo que quiero decir es que de, cabo un país poderoso porque tiene armas nucleares, desgraciadamente sea Estados Unidos, sea Rusia, es que esto no es seguro para mí, fuera. ¿En nombre de qué ley? ¿De qué soberanía? No me importa. Estos son mis poderes, los cañones, y en este caso las bombas atómicas. Entonces, en una de esas discusiones se habló de un plan para eliminar el problema, que era una Ucrania neutral y federada. ¿Qué quiere decir eso? El ser neutral hace, le da el estatus que tiene Suiza. O el estatus que tiene Costa Rica. ¿Eh? Costa Rica ni siquiera tiene ejército, pero es, es país neutral. Entonces sería, por una parte, eso, y por otra parte, federada. ¿Por qué? Porque si tú tienes una región prorrusa, como es una federación, decide irse con Rusia. Quiero decir, buscas caminos pacíficos para que no se produzcan estos problemas y la soberanía nacional esté federada. Con lo cual tú puedes separar una, a una franja o a una parte siempre y cuando haya una gran mayoría de personas que quieren hacerlo así. Yo creo que eso que se discutió que se, al menos se, se, todos lo consideraron una buena solución no se ha cumplido nunca y esa solución está ahí todavía. Os propongo para terminar tenemos una pregunta de, de una usuaria de YouTube os la planteo es un tema del que ya hemos hablado un poco pero si queréis también eh, contestarlo y, y, y ya a modo de vuestra última intervención, vuestro cierre. Nos plantea Mouna Benabrada eh, qué previsión de seguridad alimentaria ven para el norte de África y Oriente Medio en los próximos años. ¿Es posible que se produzcan nuevas primaveras árabes? Ya lo hemos mencionado, ya hemos hablado de la crisis. Eh, de 2008, pero bueno, podéis a lo mejor una pincelada y... y eh, desde mi punto de vista, sí, pero porque además la primavera árabe me parece que es un proceso histórico que no ha acabado también. Es decir, se puso, se puso fin de forma, inter, de forma bastante abrupta en muchos países, con un proceso interno, cívico, social, que no ha terminado. Y, y en el caso de, de otros países, como en el caso de Siria, ni siquiera tuvo resultados. ¿no? En el caso de Yemen ha sido un desastre magnánimo como puede ser el de Libia. Con lo cual yo creo que son procesos inconclusos. No voy a entrar en el detalle de la situación porque creo que el profesor Esquinas lo va a hacer mucho mejor que yo, no. definir cómo va a estar aquello dentro de 5 o 10 años desde el punto de vista alimenticio, pero desde el punto de vista... Eh, político lo era que, lo que decíamos antes. La seguridad alimenticia y la seguridad mundial está eh, de la mano, es decir, no, no es comprensible, no es asumible una sin la otra. Y eso es lo que más. Eh, en, uh, lo que más me asusta es de estas circunstancias, ¿no? que no se ve definido que no hay una, una solución apta para los pueblos los pueblos árabes se, se levantaron por algo muy diferente a lo que tienen ahora es de, de hecho ahora mismo tienen más o menos lo anterior pero con otro nombre, con otro collar no era eso lo que aspiraban y solamente incidir en una cosa, me temo que nos damos mucha prisa los seres humanos en dar por cerrados capítulos históricos sin entender que en, en edad biológica como se suele decir, en edad geológica pues nos, nos reproducimos ante, a, a ayer hace dos minutos, ¿no? Entonces quiero decir, los procesos históricos llevan muchas décadas para sentarse. No tengo ni idea de cómo va a acabar. Sé que está recién empezada la revolución árabe, empezó hace diez años y sigue por desgracia se activan demasiados focos y que todo está por determinar. Y desde luego la alimentación va a ser uno de los grandes factores que defina hacia dónde va a derivar. Si hace más violencia, hacia más estabilidad, dependiendo de la capacidad de los pueblos de alimentarse. Pues un, dos o tres minutos, ya sé que es muy difícil, pero no no, no 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 para mí depende también, quiero decir, es impredecible. Si el camino que se elige es aumentar la capacidad de producir sus propios alimentos, por lo tanto, soberanía alimentaria. Mire, es que un país no puede producir suficiente, en la medida de lo posible, la gente que está allí que emigre a otros vecinos. Quiero decir, pero la única manera de asegurar su subsistencia pacíficamente es asegurar su capacidad de producción en la medida de lo posible y al menos discutirlo y hacer planes no a dos años vista, a 20 años vista, para que eso sea posible. Si ese es el mecanismo y por lo tanto hablo de globalización local y global y no de globalización pura y nuda, creo que se pueden resolver los problemas sin necesidad de grandes cambios o revoluciones. Si por el contrario no se hace así, claro que vamos a una nueva revolución árabe. Pero esa revolución árabe se puede llamar primavera, otoño o invierno. No lo sé. Una revolución se sabe cómo empieza. ¿Y por qué empieza? Pero no cómo termina. ¿Sí? Federico Mayor Zaragoza dice que la diferencia entre revolución y evolución es la R de responsabilidad. Seamos responsables y previendo lo que puede ocurrir, porque eso es una amenaza a la seguridad mundial, incluidos las posibilidades de bombas atómicas, etc., pongamos los medios para que no llegue a ocurrir y de manera pacífica, se solucionen los problemas. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias al público que, que habéis sí. estado aquí, a los que han estado en casa también. Eh, José Esquina, muchas gracias por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tu experiencia, por desplazarte desde Córdoba para estar hoy con sí. nosotros. Mónica, muchísimas gracias por traernos las noticias frescas de Ucrania y también por desplazarte desde Asturias para estar hoy aquí con todos. Muchas gracias a los dos, yo creo que les damos un aplauso que se lo han ¿eh? ganado.